A kilómetros de Santiago, un grupo de montañas protege en el valle en el que se encuentra una antigua casona patronal construida hace más de 200 años. Esa casa, que conoció tiempos de esplendor, que fue testigo de la generosidad de la tierra, permanece deshabitada, olvidada desde hace años. Allí se dirigen un grupo de hombres y mujeres que abandonaron la ciudad para enfrentar un gran desafío. Vivir sin comodidades, sin luz ni gas, comiendo solo lo que producen. La supervivencia está en sus propias manos. Nada será fácil en la granja. ¿Cómo llamas tú? Paola. 20 tenés. 21. Es una machina. Yo soy más chico. 19. ¿Tú? Yo 24. 19. De más que competencia entre nos, ¿cachai? Sí, o sea, alguna vez es más ruda. Porque está en un real, o sea, así como... Vengo de Locañas, aquí un sector en la Florida. Tengo 37 años. Mi hija mayor me pidió que yo entrara, me entusiasmó toda la experiencia de compartir en una granja y demostrarle a Chile y al mundo quién soy y para qué estoy aquí en este planeta. Yo ya me siento súper exitoso. Esa es la idea. Nos vamos a agarrar. No, sí, todo el rato. Yo vuelvo a agarrar con alguien, yo creo. Soy súper conflictiva en realidad. Es como mi mayor defecto. Casi siempre pienso que me están atacando, ¿cachai? Me considero la mujer menos sumisa que viste el planeta. O sea, que un mino me mande, no. No, o sea, ¿qué te pasa, cachai? Hay una frase súper cliché que dice: el fin justifica los medios. Y yo a veces, aquí me han abierto, pero a veces, sí. No, Naví. Naví. En estricto rigor es Naví, con H al final, Naví. Pero Naví da lo mismo. No, Naví. Yo soy un hombre entregado al amor. Amo, me gusta amar. Un galán que no tiene feliz a la mujer no sirve de nada. Hay que ser como café. Negro, dulce, quitarle el sueño. No me gusta perder, me gusta ganar, pero así, de buena ley. Me gusta dirigir, quizás no presente como jefe. Uno puede comandar un país sin ser presidente. Tranquilé. 5 minutos los dos. Cuidado. Trabajo como modelo, creo que las mujeres chilenas son poco tímidas. Creo que hay muy pocas que se animan a seducir enteramente. Las uruguayas somos más jugadas, más atrevidas. Mi mayor virtud es jugármela, es ir para adelante, es luchar. Me siento identificado con un caballo, porque los caballos trabajan. Una granja sin caballo no funciona. A mí lo que me da mucho temor de las personas es la mediocridad por opción. Soy testarudo y voy a hacer lo imposible por tratar de... por ganar. Estudio kinesiología en la mayor,
ahora estoy en tercer año. Mi sueño es como ser la kinesióloga, por ejemplo, de la selección nacional de rugby. Yo creo que se logra la felicidad y uno es más feliz mientras vive más cosas y conoce más cosas. Me puedo comunicar muy bien y como que es, creo que me resulta llegar generalmente a las personas como con las cosas que quiero hacer. Y eso es como, creo que me da para el éxito. Tengo 43 años, vivo en Melipilla, soy una mamá que tiene 3 hijos. Soy una mujer que casi siempre está sola, entonces para mí es muy importante ser independiente. En este minuto voy con todas mis ganas y quiero probarlo todo. Quiero demostrarle a ellos que yo puedo. ¡Apúrense para leerles esto! Pay attention. Algo nuevo está a punto de comenzar para todos ustedes. A partir de este momento dejarán atrás todo lo relacionado con la civilización. Estos son los únicos víveres que llevarán a la granja para los primeros días y deberán racionarlos. ¡Oye, bravo! Sí, ahí, allá. Claro, no sabemos cuánto tiempo está sin agua. Así que... Carguemos el burro, lo descarguemos. ¿Ah, alguien va a reclamar? No, pero mira, ahí está bien el burro. Pero yo... No, está bien cargado. Además, la mula. Yo creo que ya es. Es que está muy pesado este lado. Se te va a venir para acá toda la carga cuando empieza a caminar. ¿Viste? Estos son los únicos víveres que llevaron a la granja para los primeros días. Pero yo creo que un día, dos días, no te preocupes. Estamos el tuyo debajo de la colonia. Hola, bienvenidos a La Granja. Este es el nuevo reality show de Canal 13, el programa que no podía faltar en Chile luego de ser un suceso en el mundo entero. 50 millones de pesos es el premio en el primer reality sin fronteras generacionales que ha escogido a un grupo de valientes entre 18 y 50 años. Hoy comienza la gran aventura de sobrevivir en el campo. Acostumbrados a los lujos de la ciudad y la vida moderna, los participantes que lleguen hasta aquí deberán retroceder en el tiempo, aprender a convivir entre ellos y trabajar muy duro día a día para poder lograr llevar los alimentos hasta su mesa. Son 14 extraños que semana tras semana tendrán que enfrentar diversos desafíos extremos, tales como el duelo, una lucha en la que dos participantes, uno escogido por sus propios compañeros y el otro por ustedes a través de la votación telefónica, medirán sus fuerzas para determinar quién continuará en carrera y quién deberá abandonar la granja definitivamente. Desde hoy, todos los días, viviremos juntos el juego verdadero de la sobrevivencia aquí, en La Granja. Vengo de Valparaíso, tengo 24 años y estudio diseño industrial. Me llevo mejor con los hombres, no sabría decir por qué. Yo digo que no, pero todo el mundo me dice que soy coqueta. Ni siquiera sé si me miro al espejo para ver si estoy bien, ya casi por mirarme, ya es una costumbre. Vamos, Lulú. Tengo 46 años, soy casado, tengo 2 hijos, estoy, digamos, sin trabajo. Yo soy chofer profesional. En este país una persona de 35 años la consideran vieja. En todo ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito de presentación. Y yo me siento capaz para conseguirlo. Y les prometo a ustedes que lo voy a lograr. Yo pienso que este es el momento top para mí de mi vida para poderme desempeñar y demostrar lo que yo soy capaz de hacer. Soy actriz, tengo una banda de rock, de metal. Soy absolutamente intensa para todo lo que hago. Creo que no le tengo miedo a nada. Espero algún día encontrar algo que tenerle miedo. Yo me tengo a mí misma y soy mi propio Dios. Yo mando. No le creo. ¿Tienes burro? Sí.
Tengo 20 años, soy estudiante de publicidad. Me gusta mucho lo que es la música. O sea, realmente mi virtud es ser transparente y realmente ganar las cosas con astucia y no sobrepasando a los demás. Vivo en Viña y hace 5 meses que puse un solarium. Soy buena onda, soy tierno, tengo buena relación con las mujeres. Cuando una mujer me dice que no, me pico harto o me da harta rabia. Me identifico con el caballo, yo soy caballo. Soy un caballo. Quiero sacar un poco el estigma de que a lo mejor la niña, que es quizás rubiecita, que es delicadita. Quiero sacar un poco eso para mí, yo creo que para muchas mujeres también. En este momento lo que a mí me da seguridad es mi carácter. Mi forma de pensar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien cansado? Sí, mucho. Soy brasileño. Mi aporte sería ser amigo, ser compañero. Creo que con el humor, con la música, saber que tengo personas buenas a mi lado, saber que esas personas les gustan a mí, ¿sí se puede decir? Eso me hace muy feliz. La Lulú en la urna, no sé qué, mira cómo come pasto. Mira. ¿Guardar el desayuno? No, la Lulú no está en disputa. ¿Cacha la sangre? No, un zancudo. No, espérate en la noche. Espérate cómo vamos a quedar. Dale, vamos. Niño, hemos llegado, mira. Por fin. La granja. Llegamos al fin. ¡Jale! ¡Dale! ¡El último cierre de la puerta! ¡El último cierre! ¡Hemos llegado a la granja! ¿Cómo estoy deshidratado, Juan? Agua. Vamos a ver dónde hay agua. ¿Hay agua? ¡Es con letrina! ¡Ah! Dale, nomás, dale. Con letrina. Mira esto, boludo, del cielo, ¿eh? Pero vamos a tomar agua y venimos. Sin nada. ¡No! No estamos sacando nada, ¿no? ¿Qué podría hacer ahí? Mira, ahora está saliendo más limpia. Dale, sí. Gonzalo, ¿me iba a descargar la mula? Una cadena de balde ahí para arriba. Ahí en barquito. Chiquilla, desodorante. Y los cepillos, ¿cómo sé cuál es el mío? Dice ahí el nombre. Esto es de las mujeres. Mira, Lorena. Yo me llamo Ailavia. No. Ay. No puedo cerrar esto. Porque igual tenemos que llenar los barriles para buscarnos. Ok. Con mucha paciencia. ¿Me hay? La harina no. ¿No la saco? Sácala nomás, sácala. Ponla arriba, ponla arriba. Cuidado, cuidado atrás. Cuidado ahí atrás. Ahí está la harina. Aquí está. Oye, por favor. Afírmala aquí tú para sacarle la perro, ¿ya? Ahí. Ahí, muchachos. No, po. Miren, por favor. Vamos, vamos. Oye, adelante. Calmao. Mira la cocina. Llegamos a la casa. ¡Qué emoción! Oye, ya hay que estar las papas y todas las. Ya, vamos a ver. Vale la pena todo lo que caminamos. Oye, sí. Vamos a ver las piezas. Vamos a ver las piezas, entonces. Ay, ¿te vas por eso? ¿Cuál es la de nosotros?
Pues esta yo creo que va a ser la fiesta de las señoritas. ¿Ah? Que le gusta la tele. La Jeff. Oye, pero ya está mi bolso. ¡Qué azul! ¡Oye! ¡Ay, mira, mira, mira! ¿Hay un gato? ¡Ah! ¿Es tuyo? ¡No! ¡Sí estaba acá! ¿Qué hay? ¿Te carga? Me carga, o sea, me carga los gatos. No sé por qué. Jade, tranquila, Lulu. Te vamos a sacar esto. Tranquila, Lulu. ¡Oh, pega él a Lulu! Eso. Pech, pech. Tranquila, Lulu. Ah, ya puede ver un poquito, ¿eh? No, que no vea nada. Sí, no, está afuera un ojo. Bueno, podremos limpiar un poco esto, para que no parezca casa de espantos, pobre. Sí, pues parece de fantasma esta. Al rico calcetín y de la moda. Sí, que yo estoy. ¿A vos también? ¿Por qué? ¿Por qué? No te puedo pero creer. Pero el calzón más que nada. No, pero el calzón ¿sí? Con el con pareo. Pero póntelo ahí adentro, ¿qué hace? ¿Una? No. ¿Sabes qué me gusta a mí? O sea, también, por algo que me gusta también. A lo mejor esa no se pone. Me gusta mucho el tango. A mí también. ¿Verdad? ¿Te has estado en serio? Hola, gato asqueroso. Me encantan los gatos. ¿Verdad? Sí, te juro. Eso. Y más normal. Bailando. ¿Y sabes bailarlo? No. Me enseñaron un par de veces. Desastre. Ah, me parece tan sensual el tango. No hay nada más lindo que el tango. Me encanta el tango, me encanta. Mota, y Gardel es Gardel. Gardel es Gardel. Y Gardel es uruguayo. Eso, no sabe criollo. Gardel es uruguayo. Ah, claro, es uruguayo, es colombiano, parisino y no, argentino. No. Gardel es uruguayo. Qué ganas de llorar. Hay algunos que están rotos. En esta tarde gris. En su repique. Maestro, ¿puede ser que mi cama, me dejaron en la cama los hombres, la pieza de las mujeres? Estoy haciendo una votación y sería elegido el... ¿cómo el único se llama? Hombre el más femenino. Claro, el bendecido. Esta le escama un basurero. Oye, el papel no le van a botar el diario porque no sirve para hacer fuego. Sí, el diario es súper importante. Por eso, acá pongamos el diario. Acá todos los papeles. Oh, pero claro, hay unos papel, no importa que tenga un huevo, pero hay que, no se puede guardar. Aquí no vamos a tener acceso a diario en otro lado. ¿Te querés leer? También el mismo guatito. Ahí está. No, al otro lado. No, pero tengo... Ahí. No, okay. Ahí está, cachate que está en pavo. Va a ser uno. Tenés que afirmarlo. Sí, seguimos a la cámara. Pastelín. Mira, aquí tenés que apretarlo, ¿eh? Mira, la pasamos muy bien. Que me tengo tan que son antiguos. Alza de los arroz. No, el arroz. Tenés demasiada producción, como con cajitos. ¿Cómo va la piscina? Sube la mochila, carga la mula, todo eso lleno bastante. Déjale mi pijama. Ahí estamos. ¿Pero aquí? No, no va a enseñar a cocinar. Va a seguir acá, pero es. Yo te pongo un omelette. Omelette con cebollita. ¿Tengo qué? Y el otro arroz con huevo. Hay que hacerlo de esa, ¿verdad? A mí se me ocurrió. Vamos a cocinar. ¿Cebolla? Si no tenemos encendedor. Están todos allá. Y nadie nada. Miren, empecemos con los periódicos, con nuestra lectura. Pará. Tenemos un poquito. Pero ¿cómo prendemos? ¿Cómo hacemos fuego? Primero buscar todos los palitos más chicos. No tenemos cómo prender el fuego. No sé cómo vamos a hacer. No, lo que tienen que hacer es comenzar a abrir todo, quizás encuentre algo. Necesito ayuda. No tengo fuego, o sea, no puedo cocinar. Dame agua. ¿Cómo le doy agua, weón? Toma agüita, chica. Wea. Eso.
No sé nada de pollo, po. Creo que con el sol, weón, el polvo y toda la cagada, antes que se muera, la sacrificamos y hacemos cazuela. Ay, no. Puta, que lata, man. No hay caso, weón. Esto te dará. ¿Qué estás haciendo? Se nos murió una gallina, parece. Fuego, fuego, fuego. No creo que tengamos. Tesoro escondido esto. No creo que tengamos que frotar, ¿no es cierto? Nadie fue escotero. ¿Ah? Escotero, no sé cómo se habla. Los niños que van al campo. Scout. Scout. Sí, pero hasta los scouts usan fósforo. Es verdad. Entonces comienza a hacer. Como locos. ¿Cómo? No, o sea, te juro que no se me ocurre nada. ¿Buscaste? ¿Eh? Con Hércules, no encontramos nada. A no ser que comamos queso. Sí, pero ahí con... hay brasas, hubo fuego ahí. ¿Dónde? ¿Fuego hubo? Claro, pero falta el fuego. ¿Qué hacemos sin fuego? Para acá podemos hacer arroz, para todos. Pero sin fuego, imposible. ¿A dónde tiene lupa? Ahí hay una lupa. ¿A tu idea la voy a traer la lupa? Claro, porque ahí hay una. ¡Qué terrible! ¿Cómo no va a tener fósforo? ¿Cómo no vamos a poder prender? ¡Dios santo! ¡Nos vamos a morir de hambre! Ah, no, pero lo hacemos, no sé. Con la lupa, pues, claro, sí. La dejamos en diagonal, no sé. Tenés que dejarla fija, compadre. Fija, fija, fija. Vieja, pero no voy más con eso. Muy bien. Pero hay que dejarla quieta, hay que poner la piedra. Ya voy. No, buscamos piedra, por la piedra que había sacado recién. Esto es lo más importante en este momento para nuestra supervivencia al fuego, lejos. Ah, dale, dale. Ahí está tirando un vale. Esto es lo último, si no, weón, nos dedicamos a comer verduras crudas, weón. Todo el día. Pero esperemos primero con prudia, yo. Un prudia, yo. Así. Dejémoslo ahí. Que quede quieta la weón, espera. Espera, espera. Tu puta madre. Vamos a ver si se hace hoyo fue, estamos. Pero, viste, si el padre se da dos y dos piedras, weón, dejémoslo en mi caso. Estamos haciendo algo grande. No, si le quitáis. ¿Está más arriba? No, le quitáis el oxígeno. Sí, pero para que si le quita el oxígeno tiene que haber fuego. Mientras no haya fuego, no le quitamos el oxígeno. Una vez que prenda, se empieza a consumir el oxígeno. Ahí lo sacamos. Pero, ¿qué hacemos con la piedra? Por una física mucho. Ya, más ratito cuando me preguntan algo. El nombre de la NASA. Le voy a hacer fuego. Pero. Hacer al tiro, pues, oye. Marco. No, más ratito nomás. Ahí en el otro borde de la escalera así, pues. Más ratito. Hay gente que viene y disfrutar. Un poco los dedos para yo poder empezar a aspirar. Que si no sabes cosas, empezar a pegar. Pero saca estos dedos. Esto, caché, yo meto la boca. Ahí está saliendo humo. Mete la boca. No, no, se apagó. Ea. No, no se apagó. Sí está saliendo humo. Sí. Oh, la cocina. Se ve mucho bien. Es que me alegro alguien que fume, güey. A flor color, árbol. Ay, pero si yo lo había hablado, pero nunca he ido, ¿por qué? ¿Qué onda? ¡Van! Mételo directo a la... Oye, pero te quedas metí el cabezón acá entre medio y se prende. ¡Ponlo ahí! Tiremos a la zorra, pero con fuego sería más lindo todavía. Tiremos para tira y tira el cigarro allá adelante. ¡No! ¡Tira! No, tira agua, por si acaso. Si queda la cagada. ¡Bueno, ya! ¡No, pero ya decimos!
¿Quién es especializado en fuego en esta casa? Oye, después te... No pueden estar todos los pelagatos ahí. Y se agarra ahí un pedazo de eso. ¿Ronnie Dance? Un poco de eso, lo tiré en un vaso. El tema es que era muy malo de organizarse. O sea, vagar prende el otro cigarro. Todos los países modernos y todo el mundo organiza. Claro. Primera intoxicada en un rayo. Se fumó la crítica del espectáculo. No puede ser esta cuestión. No puede ser. Cuando los bomberos dicen, no tires el cigarro, vos tiras la colilla. Y se hace un incendio. Ahí está el foco, que está ahí arriba. Agua destilada. Yo tengo algodón, que, no. Una polera ordinaria, ¿no? Tráela. ¿Sabes qué? Igual a mí me da rabia como el Arturo, weón. Porque como que dice, ay, tengo hambre y la cuestión y no... Y está chao. Sí. Sí, onda, y me pone mal genio que no cocinen. ¿Y qué, weón, trajiste Nana? La cagó, pero puta, no sé. Yo caché que le van a echar el toque, ¿no? No sé, pero es que un gallo así no colabora. Ni siquiera es pesado colaborador. Sino que, pucha, estamos todos así. Te juro que esta weá prende y es lo máximo. Nunca vi, nunca... Siempre he visto en la tele como un primer animado. Ah, no, sí, pero a mí me da pena saberlo. No, que no me guste, pero... Eso... Pero eso en las parrillas nunca se quema. Ponle el artefacto combustión. Dale. No sé, yo ahí sí que no sé. ¿Cierto? Con algo. ¿Y esto de cuánto? ¿Está al lado? Vamos a la escalera, Juan. Hay un clavo, cuidado. Debe ser un aceite, hermano. ¿Sabes que eso es para ti, entonces? Pero es inflamable, pues, huevón. Claro, pero igual, pero no sé qué pasa ahora. Está hirviendo, ¿por qué no enciende? ¿Cómo no va a ganar esta hueá, compadre? Si no, si también se me estoy pensando. Si lo bueno piensa, huevón, empezamos nosotros. A nosotros ya no tenemos la mentalidad de ya haber tenido... Yo estoy deshidratando. Y si ponemos esta weá rodeado como de pajitas y weá así. Pero tiene que haber otra forma de hacer fuego, weón. Porque ¿cómo lo vamos a hacer en la noche, weón? Tenemos que tener una lámpara prendida todo el rato. ¿Todo el día? O tener un fuego hecho constante. Con madero. Pero tenemos que prenderlo una vez. ¡Ya, weón! ¡Ahí está! ¡A la mesa, niño! Te va a volver loco, weón. Hace viento me mató. ¿Ah? Vamos a comer algo, weón. ¿Qué cosa está? Yo soy la gata. ¿Te gusta? ¿Cómo pueden comer caballo? Soy cansada. Ah, ¿sabes qué era? Yo creo que hay que comer. Ajá, pero... Yo soy de la familia de la Dacia. Me duele el hecho de que coman caballo. Yo no estoy de acuerdo con comer caballo. Yo tampoco. ¿Pero por qué no estás de acuerdo con comer caballo? ¿Estás de acuerdo con comer vaca? Que el caballo está lindo. Oye, anda a despertar a... ¿A quién? Al príncipe heredero. Ah. Sus chicas las están esperando. Está acostado, está enojado porque no hay comida. Guarden un plato a Arturo, dijo que iba a comer más rato, tenía muchos sueños. Sí. Ah, ¿más rato? Se lo vamos a llevar, yo se lo llevo. No, pero dije, no, pues igual dejé el plato servido aquí. ¿Pero dijo él? Sí. Obvio, sí. Va a tener que comer en algún momento. Más que eso. Dijo que está en la piscina, que le esperemos un ratito. Llegó la alegría. La alegría del reality.
El rating. Arturo. Llegó el rating. Viejito. ¿Dónde? Llegó el rating. Viejito. Rating. Tenés que sacar. Oye, Arturo. Tenés que sacar el queso ahí. Ay, te equivocaste de menú. Por eso tiene que esperar. ¿Mm? Eso sería todo, socio, el almuerzo. Y cena también. Y cena incluida. Este almuerzo cena incluida. ¿Tenía un piercing? ¿Qué onda? ¿Qué se siente con eso? ¿O qué sensación produce? Para besar, por ejemplo, siente algo especial la otra persona. Se siente que tenía algo en la boca. Pero tú no. No, yo nunca hago un beso a alguien que tenga un piercing. Ya, ahí no voy. O sea, yo siento que tengo algo en la boca todo el rato. Ya. De hecho, me lo saqué el otro día y fue súper raro. Perdona lo que te voy a decir, pero para el sexo debe ser espectacular ese beso, ¿eh? Ah. A todo ritmo. Sí, po. Qué sí. Bueno. Hay que congelarlo. ¿Paula, te dolió? Mucho, mucho. A mí me agarró un nervio a la lengua. O sea, para comer, bueno, no comí nada. ¿Cuánto nada. Tiempo, Paula? 2 semanas. Porque tenía una herida abierta, tenía un hoyo. Y toda la comida es ácida, ¿cachai? Te comí un tomate, te morí. Un poco de limón, te morí. Y todo tiene sal. ¿Cómo está ahí? Estoy bien. Es lo que vamos a tener que hacer, es cerrar luego las ventanas, compadre, con los zancudos. Hablando de zancudos, Vicky, ¿cómo se llama ella? Flavia. ¿Flavia? ¿Podríamos empezar a cerrar las ventanas para los zancudos? A ver. Así, ¿manda calzón o manda? No, mando yo en la casa, compadre. No, en la casa manda la señora. ¡Qué divertido esto! Les propongo, si quieren cerrar las ventanas para los zancudos. ¡Ciérrala! ¡Puede, puede! ¡Uy! Volviéndose loco. Sola esta. Vamos a probar esto. Vamos a ver si funciona esta otra ducha. El después se cortó. ¿Se cortó el agua? Ah, mira, le cortaron la cadena. Esto lo vamos a arreglar mañana. Ahora ya no hay. Oye, Marco. Dime. Yo creo que hay que sentar a los chiquillos adentro. Sí. Para empezar a decir, para lo último, para programar
el aseo y esas cuestiones. ¿Tomaste el agua? Por eso, de hoy día para mañana. Sí, es verdad. Ya no relajo. Ay, pero si es primera vez que lo veo en persona. Vuélvete. Hola. ¿Qué pasa? Silencio. ¡Adelante! ¡Adelante! Yo le abro la puerta. Ailín, anda a abrir tú. Yo le abro. Ya, corre. Hola. ¿Cómo ir? Se parece. Nico, Ronnie. Bien. ¡Vengan! Hola. ¡Vengan! ¿Cómo están? Me perdonan, los invito un par de minutos afuera. ¿Me acompañan? Gracias. Ya, tenemos un par de minutos. Tele, ¿sí? ¿Crees que también? Un par de minutos no. Habla igual que la tele, tía. Un par de minutos. ¿Cómo está, don Marcos? ¿Cómo anda, Alex? Hola. ¿Cómo estás, Paula? ¿Todo bien? Lorena. Lorena, perdona, miércoles. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Gonzalo? ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Paula. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, bienvenido. ¿Qué les parece las primeras horas? El minuto. ¿Cómo la has sentido? Buena, la caminata. Imagino que durante un rato varios problemas. Yo seré quien los acompañe durante estos tres meses que, según lo que ustedes decían, pueden ser una gran experiencia o simplemente una tragedia. Acerca de esas dos posibilidades, ¿se sienten preparados para vivir tres meses en este escenario? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguno con alguna duda? ¿Alguien que tenga algo que decir? Yo no sé si podría durar tres meses. ¿Sí? No sé. ¿Por qué? Por cómo partimos. ¿Ya? Porque no sé si podría aguantar dormir lleno de moscas, que primero no puedo dormir. Ajá. Sin comida, no sé si sea tan aperrado para hacerlo. Ya. Ok. Soy honesto, vos. No, está bien. Sí. Esa es la idea de este lugar. Aquí no caben las mentiras ni... Sí. Y los dobles juicios, por favor, Flavia. Yo pienso que, bueno, también a mí se me hace difícil. Yo también venía con las ganas así de los tres meses, pero en realidad, bueno, el grupo es el descueve y todo, pero como que veo que nos cuesta un poquito organizarnos, ¿me entendí? Sí, pero también se trata de eso. Es muy claro que solo van a quedar los que merezcan estar y los que no lo merezcan se van a ir retirando uno a uno. Y al final de los tres meses será uno solo el que se quede en esta casa completamente y esperando recibir los 50 millones de premio, que es un detalle importante. O sea, lo han sentido medianamente fuerte hasta el minuto, ¿no? Bueno, lo que les vengo a decir es que va a ser peor después. Y quiero que se preparen para eso. Y como yo a veces traigo buenas y malas noticias, les vengo a decir en esta oportunidad una precaución y una instrucción. La precaución es que tengan mucho ojo con los alimentos que ustedes cargaron y que trajeron hasta acá, que tengan mucho ojo con el agua, y que vayan comenzando a observar que esas cosas que tienen son las que durante un buen trecho de tiempo los van a sostener vivos. El resto de los alimentos ustedes los comenzarán a obtener a costa de su propio trabajo y esfuerzo. El cuidado de la granja está en las manos de todos ustedes, de los 14. Aún así, van a ser divididos en dos grupos. Esto para comenzar una suerte de competencias. ¿Quieren saber cuáles son los grupos, me imagino, no? Sí. ¿Esos grupos son definitivos para siempre? Por ahora son los grupos que van a estar dirigiendo la competencia acá dentro de la granja. Son dos equipos, el equipo rojo y el equipo azul. El equipo rojo está conformado por Vania, Marcela, está María Victoria, está Naví, Arturo, Alex y Flavia. El equipo azul entonces está conformado por Paula, Lorena, Matías y Gonzalo. Ailín, Hércules y Marco. Muy bien, les voy a pedir que se dividan entonces en los dos grupos, que se mantengan un poco alineados para que los comencemos a reconocer. Ya están conformados los equipos entonces, está definido el equipo rojo y el equipo azul. Ya saben entonces que estos equipos van a tener que enfrentarse en algunas competencias, pero además ustedes van a tener a través del ejercicio de esta competencia la suerte de definir a una de las figuras más importantes dentro de la organización de la granja. Esta figura lleva por nombre
el capataz, y tendrá la obligación y la responsabilidad de dirigir todas y cada una de las acciones que se realicen aquí adentro. Va a ser el director, va a ser el regente, va a ser quien los organice. Va a determinar qué es lo que hace cada cual en función de lo mejor para la granja. Por supuesto, ustedes podrán establecer diálogos con el capataz también para discutir, conversar y ponerse de acuerdo. En esta oportunidad, y solo por esta oportunidad, el capataz va a ser definido a través de una competencia. Para esta competencia vamos a tomar dos líderes, dos capitanes de cada uno de los grupos. O sea, el equipo rojo va a tener que determinar a un capitán y el equipo azul tendrá que determinar a uno también por su lado. Puede ser hombre o mujer. Dentro de los próximos minutos, cuando ya caiga el sol, vamos a tener que encontrarnos en el granero y vamos a ver la primera competencia entre estos dos capitanes. El ganador será el capataz. Como ya lo saben, tendrá el privilegio de dirigirlos y también va a gozar de la inmunidad durante la primera semana. Eso significa que nadie podrá, en una siguiente vuelta, votar en contra de él. Son pistas para ustedes, ¿eh? Luego pueden pensar y reflexionar lo que quieran. Por ahora, no hay mucho más que decir. Las preguntas, me imagino que son muchas, pero no tengo la posibilidad de responderte ninguna. Así que les repito, mucha suerte, mucha fuerza, coraje y templanza, porque son 3 meses que seguro serán especiales. Mucha suerte, que les vaya bien. Nos vemos. Chao. Chao. Y a lo mejor ni siquiera algo de fuerza. Estaba ordenada. Sí. Que nuestro líder tiene que ir a una prueba. Y no sabemos de qué va a ser la prueba. De repente la prueba es de fuerza. O de repente no, la prueba si no es de mira, fuerza. No. Mira, tengo una... ¿Sabes por qué no creo que sea de fuerza? Estos locos están yendo por lo obvio es la fuerza. Y estos locos están yendo al toque por la hueá que puede ser la no fuerza. No creo que sea tan van así. A elegir al... Si al te dicen... Va, bien, tú harías Alex. ¿Tú harías Alex? Gonzalo. Alex también. Sí, yo cacho porque a ellos... A Alex les conviene que a ellos elegirlo. Claro. Y nosotros por sabiduría nos corresponde Marco. Sí, pero Marco no me tinca por una hueá de agilidad, de no, no, por un tema de... Por estar en una postura muy... Es muy cerrada. Una postura constructiva. Para... Sí, a mí tampoco sí. Me tinca esa cosa. ¿Y yo? No. Es que realmente... No, sí, yo me cedería, pero no, prefiero no ser líder o algo así, aquí, ahora. Hasta cachar no bien sé. lo que está es que a mí igual me gustaría hacerlo, pero si me ponen una cosa como... Es que se pilla el chancho, cosa. El gallo te lo va a pillar al tiro y tú no es... Obvio, por eso me da lata. Chao. ¿Y si soy tú? Yo, ningún problema en hacerlo. ¿Tú? Yo tiré a él en la primera. Bueno, yo creo que podría ser tú por una cosa de que... aparte por el deporte que tú así, caché, ya tenías agilidad y si hay que usar fuerza vais a poder usarla. Y agilidad la tenías. Ya es por ese lado ahora, ¿no? Y otro, no, igual es de riesgo físico, y me imagino que hacer la prueba, entonces voy por ti. Sí, yo también apoyo. Yo también. Sí. Tenemos que, si ganamos nosotros, ir eliminando a esos compadres de alguna otra forma. Oye, ya. Pero y ahí esa moya tenemos que estar nosotros. Ya. Tengo una duda. Y lo que nosotros conversemos aquí tenemos que ser... No, pero igual bien, ahora, bien, ahora es para bien derecho, sí. Bien derecho, ahora porque es no para hay ninguna situación para el otro lado. Exactamente. O sea, comprometerse con el grupo. Ya, chiquillos. Si alguien está ya, de acuerdo, nos comprometimos con el grupo, ¿no? Comprometámonos. ¿Ah? L6, ¿nos comprometimos con el grupo, compadre? Sí, obvio que sí. Un hombre primero perré, monda, para que fuera. Yo digo que primero busqué un hombre. Sí, obvio no tiene. Ellos van a elegir uno solo. Ellos van a elegir. Ellos van a elegir a Sebastián. Que yo vaya. Me tenéis fe. Y la prueba. Vamos a elegir antes de la prueba o después de la prueba. ¿Qué? ¿Cómo? El capitán. Antes o después de la prueba. No, ahora, pues, bueno, antes de la prueba. Escúcheme, amor. Para un poco, por ahora. Sí, el que elijamos el capitán, ese va a competir con el otro. Sí. Hay que elegirlo. Ya, pues, tú. Sí, pues, hay que hacer una votación. Pero es que quien postula también, pues, si necesitamos objetivo, no. Necesitamos una persona que tenga cabeza y que tenga. Pero es que vote, no. Y ahí se le pregunta y si quiere, sí. Yo votaba por mí, pero voto por ti. ¡Oh! No te quedó. O sea, el ego ya no puede. No puede más. No, esto se va a caer con el ego. Si fallo, me apoyan. Obvio. Todo bien, todo bien. No, yo voy a ganar. Yo voy a ganar. Mi duda es ir a siempre este grupo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si se van uno de ellos? Ahí van a cambiar. Ahí van a nivelar. Pero si no, se va a mantener así. Claro. Ya, fuerza. Ya.
hoy día en la noche. Aparte, además es lo mejor para vos, porque tenés la oportunidad de que si ganás... Claro. Ganamos todos, po. No, no ganamos todos, el ganas grupo. Vos. Vaya a ser capataz. Sí, pero ustedes son parte del grupo. Claro. Pero vos tenés una humanidad. Una semana que nadie te puede echar. O sea... Está bueno. Pero es una parte de la regla. O sea, nadie te puede votar después. La vamos a romper. Oye, pero ¿qué onda después? Increíble, tenemos que sacar adelante la cuestión. Nada pura más. Estrategia nomás. Zapatillas bien abrochadas, eso. O zapatos, si tenía unos bototitos, mejor. No, no tengo bototo, no le hago las puras zapatillas. Ah, ya. Ellos eligieron a Alex. ¿Sí? Sí. Cuando venía del baño lo escuché. Bueno, la parte física estamos claro que tenés potencia física como un demonio. ¿Cómo qué? Como un demonio. Ese lado a mí no me preocupa. No sé cómo me contás. Ah, no, si me hacen, no sé, pintar flores, estamos cagados. Pues. Claro, pero, o sea, eso es lo que no sabes. Muy bien, ahora sí, ya nos hemos encontrado en el granero. Este es un lugar que ustedes reconocerán como un sitio importante de encuentro y también un espacio en el donde en muchas oportunidades reconoceremos la fuerza y el coraje de algunos de ustedes. Hoy día vamos a tener la primera competencia de la granja y vamos a conocer el nombre del primer capataz, quien será, como ya lo saben, el encargado de administrar el trabajo de cada uno de ustedes, quien gozará posteriormente de la inmunidad y quien también tendrá algunos privilegios que conocerán con el correr de las horas. Se han tomado más de una hora para elegir quién es entonces el capitán de cada uno de los equipos. Me gustaría saber algunos detalles acerca de esto. En el equipo rojo, por ejemplo. Pensamos que la primera experiencia aquí iba a ser de fuerza y preferíamos elegir un hombre versus si los otros también elegían un hombre. ¿Alguno de ustedes estuvo en desacuerdo con esta decisión? No, o sea, sí uno. Ah. ¿Quién? Arturito. No, yo igual de acuerdo, es que igual me tenía fe, pero parece que ellos no mucho en mí, pues, pero igual estoy de acuerdo con la elección. O sea, no me quejo. ¿Te hubiera gustado ser el capitán de tu equipo? Sí, pero ahora que veo la prueba, no. Muy bien, vamos a preguntarle al equipo azul. La decisión fue tomada abiertamente, ¿cómo lo hicieron? Lo hicimos por votación. Y yo creo como que todos igual queríamos ser, así como que... Claro. Vamos a ver entonces quiénes son en cada uno de los equipos los capitanes. Por favor, equipo rojo, díganme quién es entonces el capitán de ustedes. Alex. Alex, mucho gusto. Equipo azul. Gonzalo. Alex, Gonzalo, ambos, ¿qué creen que podría ocurrir en esta competencia? En el caso de nosotros pensamos como equipo que si gane quien gane, buscamos el beneficio de toda la granja. ¿Estás de acuerdo, Gonzalo, con eso? Completamente de acuerdo. Esos fueron los parámetros que ocupamos para poder hacer esto. Si es que llego a ganar y llego a ser yo el capataz, las tareas se han asignado de una manera que todos nos veamos beneficiados, no solamente el grupo. Muy bien, vamos a verlo con el correr de las horas. Como se han dado cuenta, uno de los elementos que a ustedes les hace falta para la sobrevivencia dentro de la granja es... El fuego. Muy bien, quien obtenga el fuego será el ganador. ¿Cómo lo podrán obtener? Cada uno de ustedes estará amarrado con una cuerda y quedará colgando boca abajo. Intentarán levantarse, desamarrar esta cuerda, luego volver al suelo, tomar la antorcha que se encuentra en el centro, ir al fuego y encenderla. Quien logre todo esto... será el primer capataz de la granja. Tres, dos, uno. Muy bien, que comience la competencia.
bien. Tenemos fuego, entonces eres el encargado de llevar la posibilidad de la cocción de los alimentos, la posibilidad de encender las velas, de darle luz al hogar. Así es que me imagino que el aplauso del equipo azul debe ser el doblemente más fuerte. ¡Bien! ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bien. ¡Excelente! Este ha sido el primer juego verdadero en una serie. Eres ya el capataz de la granja, tendrás, como ya lo sabes, inmunidad, tendrás la obligación y la necesidad de coordinar todo el trabajo en equipo de los participantes y por sobre todas las cosas luego tendrás un par de privilegios exclusivos para ti. Te los voy a comentar dentro de algún rato. Quiero agradecerles la presencia en el granero. Muchas gracias, Alex. Lo hiciste muy bien de todas formas. Todo bien. Gonzalo, vamos a comer. Vamos a comer. Llevar a tu equipo hacia la granja. Perfecto, muchachos. A todos los muchachos con esa antorcha encendida. Felicidades. Es el primer juego. Deja la antorcha en manos de otro. Aquí ya se hace el traspaso y tú acompáñame. Tengo una sorpresa para ti. ¡Qué! ¡Incluso a los pobres! ¡Venga, venga, vengan a ver, vengan a ver! Muy bien. Como me imagino todos se dieron cuenta, hay una habitación. Y esta habitación está dedicada para satisfacer al capataz. Esta habitación tiene algunos lujos especiales. No. Sí, tiene algunos privilegios, algunas cosas que me imagino en las condiciones en las que están pueden ser absolutamente apetecibles. Todas las cosas que están adentro son absolutas, y repito con esto, absolutamente para ti. Si te sorprendemos y te observamos obsequiando tus privilegios, te vamos a multar. Es súper importante que lo sepas, tu llave y te acompaño. Ah, la próxima soy capataz. ¿Vas a hacer toda la semana ahí? Primero el capataz, y después vamos entre nosotros. Muy bien. Bueno. Primero el capataz. Bueno. ¿Viste? ¿Cómo está? Son un par de detalles que repito. Por favor. Déjense. Muy bien, muchachos. No se lo recuerdo hace semanas. Pueden tratar de chantajear al capataz. Sí. Pueden tratar de convencerlo. Pero si el capataz cede, lo van a estar castigando a él. No, sí, no voy a ceder. Voy a abrir esto, ¿no? ¿Lo también? Y para, espera un poco, Mira, por esto, mejor de este lado, por favor. Mira. Y acá hay un segundo. Hay un segundo premio. Les voy a pedir, muchachos, calma, porque este es un premio muy especial. No, ninguno de ustedes ha tenido la posibilidad de despedirse. O saludar no. O ay, no. Abrazar fuertemente a algún familiar o algún ser querido. ¡Teléfono! Y vamos a... ¿Esto por cuánto tiempo es? Esto es solo por un minuto, así que acompáñenme. ¡No! ¡No! ¿Y si no hay nadie? Vamos, capataz. Llama un celular mejor. Vamos a prender el teléfono. Este teléfono no puede recibir llamadas, o sea, no puedes hacer llamados, sino... que vas a recibir una llamada. Como ya lo sabes, por ser el capataz, tienes este privilegio muy especial, te va a llamar un ser querido y quiero decirte que estamos en el primer paso de muchos pasos, son 3 meses. Pero hasta el minuto eres el que, por la condición del equipo y por tus propias habilidades, te está transformando en líder. Esto puede significar que seas el ganador al cabo de 3 meses y te recuerdo que hay un premio de 50 millones de pesos. Gonzalo, esto es para ti. Un abrazo muy fuerte y felicidades. Listo, que disfrutes. Disfruta ahora, cómetelo todo, que después tal vez no haya más. Dale, nos vemos. Chao. ¿El llamado llega? Sí, te van a llamar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, viejita? Hola, Gonza. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, pues bien, súper bien. ¿A dónde está ahí? Bueno, en el departamento. Ah, hoy está con los niños, ¿no? No, no están. Ah, pucha, ¿estáis sola? Pucha, querías hablar con ellos.
No, 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 está bien, sí, pero pensé que a lo mejor podían estar, porque como se habían ido al campo, pensé que podían estar en... que estaban, podrían estar juntos. Fueron al campo al final, ¿no? Ya me vine para acá. Ah, qué choro. Oye, ¿sabés que me gané una cosa que se llama la inmunidad? ¿Sí? ¿Por qué, Gonza? Sí, porque hice una prueba y... puta, como capitán del equipo y me la gané. Y así que tengo una semana, una pieza solo, una comida increíble. Derecho así, bueno, está pura llamada, ¿cachai? Pero poder comunicarme contigo, así que no, la raja. Sí, no, la verdad que no esperaba menos. Ah, viejita. Oye, cuando veas a los niños, mándale un beso. Ellos te mandaron cariños, besos, abrazos, todo lo que te puedas llegar a imaginar que te mandan, tú sabes. Ah, qué choro. Porque salió una página de cubre toda la gente que salió en el reality. Ya. Me eligió y sale tu foto ahí. Ellos pasaban su mano arriba de tu foto. Era tan lindo verlo, Gonzalo. Era, te juro que era emocionante. Me imagino. Qué rico, bueno, viejita. Fue... Tan contento, ¿no? ¿Aló, viejita? ¿Aló? Bueno, filo. Bueno. ¿Está el arroz? Falta poquito. No, hasta el que maíz se quedó bueno. Ellos ya han conseguido el fuego y eso parece unirlos. Sin embargo, este es solo el comienzo. ¿Cómo actuarán bajo presión? ¿Cómo reaccionarán cuando no consigan lo que requieren o necesitan? El juego verdadero ha comenzado y ellos lucharán hasta las últimas consecuencias. Con un fuego que juega contigo como un muñeco. ¿Cómo dice?